lleva a cabo eso? Sí, buenas tardes. Pues primero que nada, pues en ocasiones los congresos se ganan de distintas maneras. Una asociación postula a Durango como sede para la designación de un congreso o convención. Entonces, en una terna se presenta el destino ante todo el consejo directivo con la finalidad de que ellos puedan votar el destino de su preferencia para venir a realizarlo. En este caso, pues Durango lo que hace es trabajar de la mano con las asociaciones o con los organismos interesados en que sean sede de un congreso, y pues lo que hacemos es presentar todos los productos turísticos que tenemos, la oferta turística y algunos beneficios que podemos otorgar aquí, como a lo mejor acceso a los museos, a los parques temáticos, en general todos los beneficios que podamos nosotros brindarles como oficina de congresos y convenciones, pues ahí los hacemos presentes para que las tomadoras de decisiones o los tomadores de decisiones elijan a Durango como destino. Este fin de semana tuvimos la posibilidad de participar, primero que nada, en una jornada nacional del notariado mexicano en Acapulco, en la que nos fue muy bien. El Congreso Nacional se llevará a cabo aquí en Durango del 8 al 10 de noviembre. También este fin de semana estuvimos en la ciudad de Los Mochis, en donde de la mano y con un trabajo en equipo con la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, se logró la obtención de la sede para el Congreso Internacional de la Moda, que se va a llevar a cabo también aquí en Durango del 3 al 6 de octubre, con la presencia de la presidenta nacional, de las presidentas de los estados, y pues eso da pie a que Durango sea un referente para el turismo de reuniones, y esperemos que día con día pues más cámaras, más organismos se acerquen a la Oficina de Congresos y Convenciones, y con muchísimo gusto colaboramos juntos. Este es un trabajo en equipo y con mucho gusto vamos a hacer de Durango un lugar idóneo para el turismo de reuniones y para celebrar congresos y convenciones, ferias, exhibiciones.